Te doy la bienvenida a esta hipnosis donde vamos a trabajar con tus creencias acerca de la sexualidad. Así que acomódate y cierra tus ojos. La sexualidad ya no es un tema tabú en estos días, pero las creencias de otros días siguen afectándonos en nuestra realidad de una manera que no parece real. ¿Alguna vez has sentido que la sexualidad es algo sucio? ¿O has notado que no se juega limpio? Me pregunto si alguna vez te has preguntado si las sensaciones que experimentas en la sexualidad vienen a ti o desde ti. O si te has percatado de la diferencia entre lo interno y lo externo. Porque lo que te dicen y lo que te dices puede que no sea verdad. ¿Acaso es natural experimentar ganas de llorar en lugar de reír? Si una persona, incluso dos personas, desean disfrutar de la sexualidad, ¿tiene derecho a juzgarlo una tercera, una cuarta o una quinta persona? Puede que una sexta o una séptima crean que no. Pero si se juntan ocho, nueve, incluso diez personas que crean que sí, entonces da por seguro lo inseguro. La falsa verdad siempre está hecha de mentiras, porque lo que surge del amor no puede venir del miedo, que es de donde viene lo que no es verdad. Algunos que tienen miedo de lo que no han visto, creen que si promulgan el miedo, podrán ver lo que no han visto. Y así dejarán de tener miedo. Pero la verdad es que los que tienen miedo simplemente no pueden ver. Pero tú quieres estar despierto, despierta, y ver lo que otros no pueden ver. Ahora mira hacia adentro y observa cómo tu mente está dividida en dos partes, tu parte consciente y tu parte inconsciente. En ambas hay mucha información. La información que te dice quién eres. ¿Quién no eres? ¿Lo que está bien? ¿Lo que está mal? ¿Lo que tienes que hacer? ¿Lo que no? Fíjate en cómo ambas partes están separadas por un telón. Es como el telón de un escenario de un teatro. Es rojo oscuro y por debajo de vez en cuando se escapan bocanadas de información inconsciente. Ahora mismo te encuentras en el lado de tu mente consciente, pero vamos a permitir que tu mente inconsciente se abra, porque lo que tiene en su interior es igual de importante que aquello de lo que eres consciente. Fíjate ahora en cómo el telón se abre poco a poco. Se abre cada vez más. Un poco más. Se abre y está abierto. Ahora quiero que observes detenidamente cuántas creencias hay en tu mente acerca de la sexualidad. Voy a dejar un tiempo para que observes detenidamente cuántas creencias hay en tu mente acerca de la sexualidad. Puede que algunas de las creencias que hayas visto sean que la sexualidad es algo sucio, que las personas a las que les gusta el sexo son unas salidas, que el sexo es una moneda de cambio, que tener sexo significa utilizar a otra persona y tratarla como un objeto, que la sexualidad no es importante, que las mujeres no deben mostrar que tienen deseo sexual. O puede que simplemente hayas visto pasar otras tantas creencias que no he mencionado. Observa de nuevo cuáles son esas creencias que tienes arraigadas en tu mente. ¿De qué maneras o en qué momentos no has podido disfrutar de tu sexualidad por esas creencias, imposiciones, prejuicios y falsos sentimientos de culpa? Observa por un momento las veces en las que no has podido disfrutar plenamente de tu sexualidad y fíjate en cómo esas creencias te han limitado. Ahora que tienes claras cuáles son esas creencias que tienes arraigadas en tu mente y que te han impedido disfrutar de la sexualidad, me gustaría que visualizases una ventana abierta dentro de tu mente. Es necesario que dejemos que esas creencias que te impiden disfrutar de una sana sexualidad salgan de tu mente. Porque la realidad es que el sexo es algo bueno, positivo, sano. Liberador. El sexo crea la vida, y lo que crea vida no puede ser dañino, a no ser que seamos nosotros quienes lo utilicemos para dañar. El hecho de que una persona, dos o más, utilicen el sexo desde su voluntad, desde sus plenas facultades y desde la libertad propia y la de los demás, solamente puede ser positivo. Así que es hora de dejar salir de tu mente esas creencias que te impiden disfrutar de una sana sexualidad. Me gustaría que visualizases una por una esas creencias y esos prejuicios acerca de la sexualidad tan arraigados en tu mente. Visualiza una por una esas creencias y observa cómo salen de tu mente a través de la ventana que has abierto. Observa cómo esas creencias que hasta ahora te han impedido disfrutar de la sexualidad salen de tu mente permitiéndote desde ahora disfrutar sin culpa de tu sexualidad. Observa cómo vas sintiéndote libre de prejuicios y libre para escoger cómo vivir tu sexualidad desde tu sentir y no desde las imposiciones sociales y culturales. Recuerda que no hay limitación alguna en la sexualidad siempre y cuando las personas implicadas actúen desde su libertad y pleno consentimiento, respetándose a sí mismas y respetando a los demás. Y ahora que has liberado de tu mente todas esas creencias que te impedían disfrutar de la sexualidad, voy a contar desde diez hasta cero y cuando llegue a cero podrás abrir tus ojos para que puedas regresar a tu realidad sintiéndote liberado, liberada de todos esos prejuicios para permitirte vivir en plenitud tu sexualidad. 10. 9 ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno cero adelante